Oye Naves en ABC Noticias. En 13 municipios del estado se presenta nieve. Continúa el pronóstico para próximas horas. Atacan de nueva cuenta policías estatales. Esta vez no hubo bajas ni lesionados. 450 elementos de las Fuerzas de Seguridad Federales llegarán mañana al municipio de Cuauhtémoc. Se denunciará a empresas que dejaron tramos carreteros inconclusos en el estado, dice el nuevo director de la Secretaría de Comunicaciones en Chihuahua. Esto y más en Naves de Noticias con Sergio Valles. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa del Canal 28. Vamos a iniciar inmediatamente con ABC Noticias. 14 municipios, principalmente de la zona serrana, presentaron caída de nieve debido al paso de la décima tormenta invernal. Los vientos registraron rachas de hasta 100 kilómetros por hora. 14 municipios del estado de Chihuahua se cubrieron de blanco ayer por la tarde. Debido a la entrada del Frente Frío número 44, esto provocó el cierre de varios tramos carreteros y afectaciones al suministro de energía eléctrica. Hoy, todas las vías se encuentran disponibles. Prácticamente los municipios donde se, se situaron estas nevadas fue en la, en la parte alta de la sierra. Esto nos afectó Ocampo, Huachochi, Urique, este, Madera, entre algunos de ellos. Los tramos carreteros que estuvieron cerrados fue de largo maderal a madera. Por las nevadas que se, que se presentaron. Las ráfagas de viento alcanzaron hasta los 100 kilómetros por hora. A partir de hoy, las temperaturas empezarán a descender. Se pronostican vientos de hasta 75 kilómetros por hora. Ahorita vamos a tener algunos, algunos vientos, van a ser menores que los de ayer. Ayer alcanzamos algunos vientos entre los 90 o 100 kilómetros por hora. Ahorita van a, van a empezar a descender gradualmente. No quiere decir pues que nos vamos a liberar por lo pronto del viento. Estamos a más o menos traeremos unos vientos aproximados entre los 60, 70, máximo 75 kilómetros por hora. La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió una serie de recomendaciones a los ciudadanos por estas últimas temporadas de frío que estamos viviendo. Uno es no manejar exceso de velocidad y, en caso de no ver por conducir, es mejor orillarse y esperar a tener una mejor vista para así evitar accidentes de los cuales lamentar. Para Canal 28, Daniel Cruz del Castillo. Bueno, y después de esta tormenta invernal es muy importante conocer el pronóstico del clima. Se lo presentamos para los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional informa que el jueves el frente frío número 44 se extenderá sobre el noroeste de México y será reforzado por una nueva masa de aire frío, ubicándose durante el viernes y sábado en el oriente del territorio. El sábado, un vórtice de núcleo frío en el suroeste de Estados Unidos, en combinación con la corriente en chorro, podría ocasionar caída de nieve o aguanieve en el norte de Chihuahua. Para la capital del estado se espera un jueves mayormente soleado, máxima de 22 y mínima de 4. Un viernes parcialmente nublado máxima 18 mínima 3 y el sábado soleado máxima 18 mínima 4. Para Juárez y El Paso el jueves soleado máxima 14 mínima 2. Para el viernes parcialmente nublado máxima 13 mínima menos 3. El sábado parcialmente nublado máxima 14 mínima 2. Para algunos municipios el día jueves en Cuauhtémoc mayormente soleado máxima 20 mínima 1 grado. En Delicias parcialmente nublado máxima 25 mínima 8. En Parral mayormente soleado máxima 25 mínima 6. En Casas Grandes, soleado máxima 19 mínima menos 1. En Urique, mayormente soleado máxima 28 mínima 9. En Ojinaga, soleado máxima 22 mínima 8. En Jiménez, parcialmente nublado máxima 26 mínima 8. Y en Camargo, mayormente soleado máxima 27 mínima de 8 grados. Debido a los fuertes vientos que se han presentado en la ciudad, el Cuerpo de Bomberos atendió 26 incidentes en diferentes zonas de la capital. El coordinador de esta dependencia exhortó a la ciudadanía a llamar a las autoridades en caso de ver algún espectacular o árbol que está en situación de caer y provocar accidentes. Ante las fuertes ráfagas de viento que se han presentado en los últimos días en el estado, el coordinador del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Chihuahua señaló que hasta el momento han llegado informes sobre espectaculares y árboles caídos en la ciudad. Sin embargo, no se han reportado personas heridas. Activos fueron 26, de los cuales 11 fueron árboles que cayeron, 5 fueron de láminas sueltas eh, y 5 más de anuncios espectaculares. Más este, daños en una barda fue lo que hubo. No tuvimos personas lesionadas, afortunadamente. Es generalizado, pero ayer principalmente la, el mayor número fue en la zona norte de la ciudad, pero se generaliza. Igual el viento este, se estuvo presentando en todo lo, que, todo lo que es la mancha urbana. Sí, efectivamente. A través de la Policía Municipal, quien también nos ayuda a hacer revisiones de algunas, de algunas situaciones y también atendiendo, se encuentra. Eh, mantenimiento urbano a través de parques y jardines nos están oxidando también en, el, en, en la parte de los árboles y obviamente también con las, con las luminarias y los postes de, de las luminarias. Exhortó a la población a no salir de sus hogares en caso de no ser necesario, atender las instrucciones que les brinden las autoridades y permanecer al pendiente de los avisos que sean difundidos a través de medios de comunicación, al igual que asegurar puertas y ventanas, así como tomar precauciones delante de edificaciones en construcción o en mal estado. Informó para Canal 28 Daniel Zavala. Vecinos de la colonia Barrio de Londres denunciaron que desde ayer no cuentan con servicio de luz eléctrica. Ayer los fuertes vientos no solo dejaron árboles espectaculares y carteles caídos, también afectó el servicio de energía en varias colonias como el barrio de Londres. 24 horas sin luz. Seguidas. Seguidas. ¿Y de qué forma le ha afectado? Pues eh, la comida, que se me está haciendo todo malo. Y luego para hacer tarea a los niños, mis hijos no pueden, con los Hay celulares bien, y no tenemos para... Tarea. Sí, haciendo tareas y luego con, para conectar los celulares tampoco ni con eso tenemos. Nos dicen que el percance inició desde ayer por la tarde. Hoy por la mañana pudimos ver cómo algunas viviendas se encontraban sin luz. Los ciudadanos dijeron sentirse molestos por el hecho de que gran parte de sus alimentos en los refrigeradores se descompuso. Duró dos horitas y, hasta, y ayer eso fue como a las tres y hasta la fecha. Los niños con velas, el internet no puede servir. Una. Ahorita tengo comida que se me está echando a perder en, en el refrigerador. Fui al mandado allá y traje carne, y pues ahorita las tengo hasta en agua. Y ahorita se, saqué muchas cosas que el chile, todos, echó mal. Tuvieron que prender velas para poder realizar sus actividades cotidianas. Nosotros estamos en el trabajo. Llegamos sin luz. Pues la, 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 la prendemos con, una, con dos velitas. Los malos, cuando nos acostamos, la apagamos. Hoy se pudo ver una sola unidad de la Comisión Federal de Electricidad tratando de resarcir el daño. Pues en los aparatos, en los refris, en todo, en los refris. Imagínate que tengo persona mayor mala, pues por eso. En eso se, se está batallando nomás, pero ya parece que ya no andan ahí arreglando. A filo de la una de la tarde, algunos colonos del sector dijeron ya tener luz en su casa. Otros continúan en la espera. Para Canal 28, Daniel Cruz del Castillo. En el municipio de Galeana, un comando armado atacó a elementos de la Comisión Estatal de Seguridad. No hubo elementos lesionados y se logró el aseguramiento de un presunto delincuente. Un comando armado atacó a agentes de la Comisión Estatal de Seguridad en el poblado de Flores Magón, en el municipio de Galeana. Así lo dio a conocer el fiscal general del Estado. El reporte oficial señaló que no hay elementos lesionados y que se tiene a un sujeto asegurado. Sí, mira, este, tuvimos el día de, de hoy en la mañana un reporte, ¿verdad?, de que elementos de la Comisión Estatal de Seguridad fueron agredidos a balazos este, por, por civiles armadas en la región de, de Galeana y Flores Magón. Por lo que de inmediato el comisionado de la Comisión Estatal de Seguridad, Oscar Aparicio, ordenó que se, que se fueran en apoyo todos los elementos de Juárez, de Ignaz, de Zaragoza, de Cuauhtémoc. Y fue así como un contingente ya se encuentra en la, en la zona. Sin embargo, este no hubo elementos lesionados, fue nada más el, el tiroteo entre, entre la corporación y los los, los civiles armados. Aparentemente, este to, como todavía no tenemos toda la, la información, Completa, ¿verdad? tenemos informes de que hay una, hay una persona asegurada hasta el momento. En los últimos meses, la Comisión Estatal de Seguridad se ha visto envuelta en diversos ataques a manos del crimen organizado, principalmente en la zona norte con cabecera en Ciudad Juárez y la zona occidente, ocasionando varias muertes de elementos activos. Informó para Canal 28 Juan Osaeta. 300 elementos del Ejército y 150 de la Policía Federal llegarán el día de mañana a la ciudad de Cuauhtémoc como parte de las estrategias de seguridad del gobierno federal. El área occidental del estado de Chihuahua se ha convertido en una zona bélica al ser el punto de comunicación entre la Sierra Tarahumara y ciudades como la capital y Juárez. No. Temok, municipio más importante dentro de la región 02 del estado, tiene el carácter de prioritario en materia de seguridad pública con motivo a los repetidos hechos violentos derivados de enfrentamientos de grupos criminales que operan en la entidad. Con base en las políticas y estrategias para la construcción de la paz del gobierno de la República, se le ubicará en el nivel medio, con un total de 450 elementos que arribarán a esta ciudad a partir de mañana jueves, 300 de ellos militares y 150 de la Policía Federal. Lo anterior fue comunicado por la Secretaría Técnica de este organismo de coordinación, por Jesús Valencia Guzmán, jefe de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de la Paz de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y por el Delegado Estatal de Programas Sociales, Juan Carlos Loera de la Rosa. La Coordinación Territorial informó que existe un compromiso por parte de las autoridades que la integran para coordinar esfuerzos en aras de la seguridad de la región y su pacificación. Le informó Canal 28. Sobre el tema de seguridad platicamos con el gobernador del estado Javier Corral, quien nos dijo que hay un refuerzo de policía militar muy importante ya en Ciudad Juárez principalmente, de lo que será la Guardia Nacional. Han llegado a Ciudad Juárez, hay un refuerzo de policía militar, lo que propiamente será la Guardia Nacional. Y está hoy mismo el comandante de la región en Ciudad Juárez, está ahí desarrollándose la presentación del Plan Juárez, que obedece precisamente a una propuesta de coordinación del gobierno federal a los niveles de gobierno. Quien presenta el Plan Especial Juárez es el comandante de la región, eh, el, el general Guillén, y entiendo que las zonas especiales o las eh, regiones especiales van a poder contar con... Eh, eh, Cerca de 300 elementos o más eh, por parte de la policía militar. También nos comentó que se dio ya una reunión con el alcalde de Cuauhtémoc, Carlos Tena. Se habló de reforzar y ampliar el mando único. Pidió no politizar el tema de la seguridad y escuchar cualquier queja u observación de la situación de los elementos estatales. Ya hay una colaboración muy respetuosa entre el gobierno del de municipio de Cuauhtémoc y del Estado. Pues platicamos lo que teníamos que platicar. El mando único va a continuar. Vamos a reforzarlo, ampliarlo. Eh, le he pedido su colaboración en este tema. Le he pedido que no politicemos un área tan importante como es la seguridad pública. Y también le he dicho que estaré receptivo a escuchar cualquier observación o queja que se tenga de la actuación de del mando único. De entrada debo decir que ha estado dispuesto, me ha señalado que va con nosotros en el mando único, que él nunca ha estado en desacuerdo propiamente con esta decisión, que lo que él quiere es que se atiendan algunas observaciones que él tiene y las vamos a atender como lo hemos hecho en todos los municipios donde estamos. Eh, lo que le he asegurado y le voy a asegurar siempre a la gente de Cuauhtémoc y de todo el estado. Es que nosotros, por más graves o no que sean las diferencias, nosotros vamos siempre a trabajar con las autoridades municipales y vamos a generar las estrategias, sobre todo en materia de seguridad, que sea necesaria. Tras el fallecimiento de uno de los pasajeros que viajaba en el camión de transporte de personal que cayera al canal del Chubíscara en esta ciudad, la fiscalía investiga si esta persona falleció a causa de las heridas producidas por el accidente y fincar así cargos al responsable. Pobres personas, vimos cómo se fue el camión por ahí. Derivado del accidente que se suscitó el 4 de marzo, donde un camión que transportaba trabajadores de la compañía papelera cayó al canal Chubíscar, dejando más de una docena de heridos. Uno de los pasajeros, de nombre Hilario Chavira Vázquez, de 50 años, perdió la vida. La fiscalía investiga si las lesiones fueron la causa del fallecimiento. Está a la espera del resultado de la necropsia, que establezca si la persona que falleció, que llevaba por nombre. Hilario Chavira es una de las personas que iba en el camión que hace 10 días se volcó y cayó al canal Chubíscar. Esta persona falleció eh, antier, sin embargo, todavía pues está a la espera de la pericial. Te digo que determine si falleció a consecuencia de ese accidente que es, el, es la persona que conducía dicho camión eh, en el cual eh, viajaban o se transportaban empleados de una empresa. Esto es lo que nos ha manifestado, lo que nos ha dicho la coordinadora de la unidad de investigación, que se están llevando a cabo eh, pues las periciales. El chofer del camión se encuentra bajo medidas cautelares y en caso de que esta víctima haya muerto a causa de este accidente, el conductor tendrá que ser procesado por homicidio imprudencial. Informó para Canal 28, Juan Osaeta. Julio César Huerta Flores, director general del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informó que son cinco empresas las que dejaron sin concluir tramos carreteros en el Estado, a las que se les estará sancionando. El coordinador regional de la Secretaría de Comunicación y Transporte en Chihuahua, Julio César Huerta Flores, recalcó que en el estado había proyectos que se quedaron abandonados por empresas contratistas, las cuales serán sancionadas conforme lo indica la ley de obra pública. Estas obras, este, desde luego, quedaron abandonadas por las empresas y estamos aplicando lo que procede y lo que nos indica la ley de obra pública y su reglamento. Desde luego, dentro de la licitación las bases contemplan muy bien a qué se compromete. Cuando tú licitas una obra, esa obra se le entrega a la empresa para que lleve a cabo la construcción y mantenimiento, lo cual en estos casos ustedes hicieron viva cuenta de que en la carretera Nuevo Casas Grandes Ganos hicieron una deviación de 5 kilómetros, la cual no se conservaba y causaba mucho escosor a toda la ciudadanía, a los aledaños a los municipios aledaños y a todos los usuarios de la vía de comunicación. Hubo la necesidad de hacer todo un procedimiento, ese procedimiento es legal, jurídico, entonces requiere la ley, marca muy claramente los pasos a seguir para volver a tomar la carretera. No se pierda la rectoría, aclaro, pero sí tenemos que tomarla por ley, es un procedimiento y una vez que tomamos esa carretera sigue el procedimiento de la licitación con un proceso de 30 a 50 días. Entonces, en esas estamos. Yo tengo confianza que en los próximos días, todas las carreteras que tenían ese problema, las vamos a reiniciar, como ya anunció ahorita el delegado, se van a poner otra vez a su construcción para terminarlas en lo que resta de este año. Mencionó que son entre cinco y seis proyectos que se quedaron inconclusos por el incumplimiento de las empresas contratistas. Entre ellos los proyectos para la modernización de las carreteras Chihuahua Parral, Chihuahua Jiménez y Janos Casas Grandes. Las empresas de entrada son demandadas por la Secretaría de Comunicación y Transporte y serán sancionadas para que no puedan prestar sus servicios al gobierno federal durante al menos cinco años. La inversión contempla 521 millones de pesos para construcción de caminos y carreteras, 589 millones de pesos para conservación de caminos y 77 millones de pesos para alimentadoras y rurales. Informó para Canal 28 Daniel Zavala. Platicamos con el delegado del gobierno federal, Juan Carlos Loera. Informó sobre los trabajos realizados en los primeros 100 días de gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Destacó temas como la inversión para el mejoramiento de la infraestructura en carreteras y también habló sobre la organización y distribución de los programas sociales en el Estado, como lo son las Tandas para el Bienestar. Vamos a empezar con eh, los trabajos que están proyectados y ya que están en marcha, algunos de ellos que tienen que ver con la inversión federal en las carreteras, en la obra pública, en la infraestructura. Eh, tenemos un incremento considerable en la inversión que se va a hacer este año y sobre todo lo más importante, que a diferencia del pasado, este tipo de trabajos del gobierno federal están siendo dirigidos por gente honesta, por gente capaz, por gente que, te, que además tiene, tiene experiencia y junto con los delegados eh, regionales la, la delegación estatal estaremos haciendo una sinergia eh, con la secretaría de comunicaciones y transportes y con las y con las demás secretarías en el estado eh, de Chihuahua para hacer más con menos como lo ha dicho nuestro presidente de la República y hablando de seguridad también les tengo un anuncio Luego de los primeros 100 días y de las eh, eh, situaciones desfavorables en materia de seguridad que hemos tenido en la región de Cuauhtémoc, eh, se anuncia este día que se van a integrar 450 elementos para la región de, de, de Cuauhtémoc, 300 de, de, las fuerzas, de las Fuerzas Armadas, del Ejército y 150 de la Policía Federal. Esto va a venir también acompañado de un refuerzo en los eh, programas sociales en toda esa área para ir eh, construyendo, construyendo la paz. Ante la información que ha circulado sobre el diputado de la Rosa Hickerson, el delegado del Gobierno Federal en el estado de Chihuahua señaló que esa información es falsa, ya que no hay vínculo entre su licencia y los trabajos de la Secretaría. No bueno mire, esa es una información que, que ha venido circulando de una manera incorrecta, ¿sí? Eh, el licenciado Gustavo de la Rosa, eh, creo que lo que tenemos que decir primero, que ha sido un luchador social de toda su vida, que ha sido, es eh, un profesionista exitoso, que no ha acumulado riquezas, eh, que ha habido una de una manera eh, en la justa medianía, decía Benito Juárez. Y siempre ha estado defendiendo a los trabajadores y con el, con el tema de los derechos humanos. Tiene conocimientos de, de seguridad también. Eh, ello lo haría merecedor a ser eh, un funcionario público de muy buen nivel. Pero no hay ningún vínculo entre su solicitud de licencia y el trabajo que se está desempeñando en esta delegación. No, no, es, no es correcto eso. Vamos a una pausa, pero regresamos en un momento.